que ya van más de 4 años, que estamos viviendo una situación en la que no nos dan los títulos. Nosotros pagamos en tiempo y forma todos los pagos correspondientes a Hacienda, a la misma escuela. Pero creí que era pronto y resultó que no, que iba a ser un calvario. Cumplieron con todo. Gastaron más de 26 mil pesos hasta en pagos hacendarios. Pero el sistema educativo universitario azteca todavía no les da sus títulos. Yo soy alumno egresado del 2019 porque como requisito me piden hacer servicio social, me llevo un año. Formalmente mi trámite inició en el 2020. Mis pagos directamente a Hacienda, a la escuela, los tengo como comprobantes, tengo copias. Cosa que, pues, como respuesta nos da la rectora de que nosotros iniciamos el trámite en otras fechas. Pero lo que nosotros le contestamos y nos enoja también es de que la escuela fue quien atrasó los trámites. Se llevaban alrededor de un año por trámite. Ha sido muy problemático para mí porque yo necesito laborar por mi edad. Tengo una edad ya más avanzada que mis compañeros y donde quiera que voy, me abren campos de trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo el título, no tengo cédula. Y sin cédula y título, no te reciben en ningún hospital. De acuerdo a la información proporcionada, al menos unos 60 egresados de la institución ubicada en la Segunda Avenida Norte, entre Séptima y Octava Oriente de Tuxtla Gutiérrez, padecen la misma situación. Ellos al momento de cobrar te exigían tu pago y nosotros no podemos exigirles a ellos nuestro título, siendo que ya pagamos todo, hemos liquidado, ya no debemos nada y ellos no pueden entregarnos el título pronto. La egresada de la licenciatura en enfermería detalló que la escuela se excusa responsabilizando a la Secretaría de Educación, pero la dependencia tiene otros datos. Siendo que en secretaría fuimos a investigar y que la escuela no ha subido a ninguna plataforma nuestros documentos. A veces hasta pierden los documentos y le hablan a los compañeros diciéndole que sus documentos no los entregaron completo, siendo que ellos fueron los que perdieron los documentos. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.